A camera. Good evening, guys. Hi. Can you hear me very well? Can you hear me very well? Yes? Yes. 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 Well, I can read your sleeps. Mr. Alballero. Hi. Good evening. Miss Joya. Hello, teacher. Good night. Hello, Miss Joya. Oh, let me see something I want. Now? Yeah, I was mute my equipment. That's why I didn't hear you. But now I'm doing very well. Miss Joya, why you are smiling? No le entiendo. Voy a pasar un poquito. I was mute. Yo había puesto en silencio my equipment, mi equipo. That's why, esa es la razón. Because that's why, eso es porque no las escuchaba. Solo le leí los labios a Daniel. I just read his lips. Entonces me pregunté por qué no oigo. Y me acordé que en la mañana estoy haciendo unas cosas. And I mute my equipment. Mute es la palabra para decir ¿qué? Mute es poner, es lo que usted pone en el televisor cuando no quiere oír algo. Mute es silenciar. Por eso dije, I mute my equipment. Mr. Hernández. I think so that is Mrs. Gómez. Buenas noches. Good night. Good night. Yeah. Mrs. Gómez in the famous pictures. Sorry, Mrs. Gómez, can I ask you something? That's your family. Yes. No, you don't have audio. Mr. Salazar. Good evening. Good night, Mr. Salazar. Good night for all. Just let me tell you to everybody, we are online. Miss Peña, we miss you on Friday, Miss Peña. Who has the TV commercials there? The TV commercials there. Okay, just 1 minute more. 8:03, we are gonna start with the attendance. Miss Guardado, nice to see you again. I wanna see, yeah. Okay, 8:03. Welcome again to the English class. This is the sixth session that we have. And let me see something. We are online. Who's writing in that way? Oh my God, no, that's not me. Okay. This is the sixth session. I congrats because almost everybody did your exercises. I just have two. I think so that they haven't done. So we are gonna pass attendance list. We're gonna pass attendance, okay? We are gonna start. You know the norms. You have to open your camera and you have to say present, okay? Okay. Thank you. Sorry,
Okay. Is it here? Today is, again, Monday 18. Okay. Albanelli Reyes Villegas. No yet. Alejandro Gustavo Meléndez Mercado. No yet. Oh my goodness, let me see something. Herrera Morales. Bernardo Arnoldo Salazar Jiménez. Present teacher. Thank you. Carlos Alberto Meléndez Rosales. Here yet. Claudia Guadalupe Arias de Gómez. Claudia Guadalupe Arias de Gómez. No tiene audio. Usted no tiene audio, no lo he escuchado. She got problems with the audio. Okay. It says, thank you, Silvia. Okay, ya lo corrijo. Bye. No tiene audio, Claudia. Present teacher. Ah, okay. Thank you. Consuelo del Carmen Rivera. Daniel Enrique. Okay, Carlos Meléndez en camino. Daniel Enrique Orellana Mejía. Present. Excellent. Henry Jonathan Martínez Cuellar. Isabel Beatriz Joya Andrés. Present teacher. Thank you. José Omar Esquivel Eguizábal. Josefina Aida Guardado Gallardo. Present teacher. Thank you. María José Guerra de Guevara. Max Fernando Castro Hernández. Michelle Alejandra Flores Peña. Present. Thank you. Renata Romero Rivera. Reinaldo Castro Alballero. Present teacher. Very well. Roberto Edmundo Hernández González. Present. Very well. Silvia Alexandra Rich de Grady. Present. Excellent. Xiomara del Carmen Castro de Gómez. No here. Okay. Oh, Consuelo. Consuelo, you are here. Sorry, Consuelo. I can see. That's why. Consuelo del Carmen Rivera Molina. Present. Thank you. Okay. Renata Romero Rivera. Present teacher. Excellent. Okay. Not somebody else. I don't think so. That's okay. Okay. So again, welcome to everybody. I'm glad to see you again. I know that it's very hard to be here from
8 o'clock till 10 o'clock. And also, who's gonna be with me today? You know, because I don't remember the list. But after, we are gonna check it. Well, the last week we were viewing the presentations, the present simple, and the verb to be, when you say your name, I am, your occupation, I am, and that's it. We discuss how we can create different sentences using the present verb to be. This week, we are gonna start using again the simple present, but with direct questions, okay? Yeah, the simple present and the way that we have to use more the different verbs. We're gonna start, I'm gonna start to share my screen, okay? Please, I know that some of you are like Isabel or some others, that it's very hard to understand what I am saying, I know. But I beg you, le suplico, try to do the effort, do your best, haga su esfuerzo, su mejor esfuerzo, to try to understand. And if you have any question, you can do it. Okay, si tiene alguna pregunta, hágala. Todavía usted, yo le voy a ir permitiendo un tantito así de español. Yo se lo dije cuando empecé la clase, que iba a empezar un tantito de español, porque si no, si todos hablamos español y cuando hago grupos hablan español, no, ve. Hagamos esta clase de otra cosa, si quieren. Hablemos de historia, si le parece, que a mí me encanta la historia, entre otras cosas. But this is an English class. Ustedes tienen que forzarse cuando hagan los grupos, no porque esté yo allí, porque yo ya puedo hablar inglés, sino que aunque no esté yo allí, ustedes a hablar inglés. No es porque el teacher va a entrar y me va a ver que estoy hablando español, sino porque you need to speak in English. Ok, no es solo el escrito, como les digo, va a ser bien bonito. El diploma, yo sé, pero tienen, you have to speak in English. Ok, so we go first. I'm going to share my screen. Okay. Let's share my screen. For today, again, we have simple present, affirmative, and negative statement. Which is the difference with the others that we studied the last week? ¿Cuál es la diferencia con las que estudiamos la semana pasada? The last week, we studied simple present, affirmative, and negative, but just using the verb to be. But now we have to use the different verbs. Okay. How we can form the simple present? Let's gonna see. Okay. Oh my God, what's happening? The simple present affirmative sentences. Okay. Mm-hmm. I'm gonna do this. The affirmative sentences, always you use using, as I told you, the subject, the verb, and complements. That's it. Subject, verb, and complements. I mean, English for work is referring, what do you do? What do you do in your works? My example, I am Carlos. I am a teacher. I evaluate some homeworks. I teach English. Those are two of my activities that I do when I'm teaching English. Esas son dos actividades que yo hago. ¿Cómo hago el presente entonces en afirmativo simple? Yo, el sujeto siempre, el verbo y generalmente el complemento. In the example that we have here is I live here. Okay? I live here. Eso es. Ahí está simple, así se hace. Así se hace todo lo que, todo el presente afirmativo simple, así es. ¿Ah? Con la única diferencia que we have to add an S or ES in third person singular. Cuando ya no me refiero
a mí, ni a ti, ni a nosotros, ni a ellos, sino que me refiero a él, a ella o a eso, yo tengo que agregarle, vamos a dejarlo vocalmente, una S o una ES, ¿ok? Entonces, ya no digo, por ejemplo, Daniel. Are you listening to me, Daniel? Yes, yes. Pregunta, where do you live? ¿Dónde vive? I live in Zapango. Bye. He's mi tocayo, nice. After we're going to talk about that. Bye. Oiga, entonces, oiga, ¿cómo dijo él? I live in Zapango. Pero si yo ya me refiero a él, yo digo, he lives in Zapango. My God. What's happening? Lo cayó. Yes. Thunders. They are thunders. He lives. Consuelo. Where do you live, Consuelo? I live in La Unión. I live in La Unión. Va. Oigan, I live in La Unión. She lives in La Unión. Is it clear? ¿Está claro hasta ahí? Yes. Yes. Va. Then, aquí hay algunos ejemplos. Porque ya I saw that you have problems. Veo que todavía ya estamos corrigiendo, pero tienen algunos problemas cuando ven personas. ¿Quién es quién? Present simple affirmative sentences. ¿Ok? Present simple affirmative sentences. And I have here 10 sentences. ¿Ok? Veamos, la primera. Quiero ver. Roberto, read the first one, la parte roja. Lea la primera. Open your mic. Sí. David hates alcohol. Exacto. David hates alcohol. Hate. Alcohol. Alcohol. Excellent. Alcohol. Perfect. Alcohol. Excellent. Renata, read the second one. My brothers play basketball. Ah, exacto. My brothers. ¿Quiénes son my brothers? Ellos. Por eso es my brothers play. No dice plays, sino my brothers. Ellos. They play basketball. My brothers. ¿Ok? Oh my God, Xiomara Castro is writing. Veamos, Silvia, number three. My teacher likes music. Ah, my teacher. ¿Quién es my teacher? ¿Qué pronombre le puedo poner a my teacher? Él. Él, exacto. He likes music. He likes music. Ah. Vamos, esta acá después. Pero veamos esta. Si quitamos, Reinaldo. I sometimes drink coffee. Aquí esto está dentro de la oración, pero el verbo es drink, niños. Drink. Drink. Esto, déjenlo ahí, pero ahorita no le hagan caso. Me voy a preguntar, mire, ¿por qué está ese? ¿Por qué está la S? El verbo es drink. Es como que yo dijera, I drink coffee, ¿ok? Is it clear? ¿Está claro? Yes. Ok. Isabel, number five. Sorry si no me alcanza para todos, niños. We go to the disco on Saturday. We go to the disco on Saturday. Excellent. We go to the disco on Saturday. Michelle. Number six, Michelle. Billy and Sofia like ice cream. A ellos, Philly and Sofia, like, okay, like ice cream. Excellent. Aida.
Hi, good night. Hi. Number seven. Seven. Your brother looks friendly. Your brother looks exactly. Toma el lugar de he. De él, your brother, él. Él parece amigable. Okay. Carlos. Igual a este no le hagan caso, al never. Estas son, dos se me colaron aquí. I never read a book. O es como que yo quitándole el never, es I read a book, ¿verdad? Perfect. Bernardo. Number nine. My sister enjoys parties. Parties, exacto. Miren, my sister enjoys. My sister es quién? Third person, that is she, ¿verdad? She enjoys parties. She enjoys parties, ¿ok? Claudia, the last one. Audio, Claudia. You don't have audio. You have close your mic. Your mic is closed now, yeah. She studies every day. She studies every day. She studies. Excellent. Look at here. Studies. She studies. Studies every day. I'm gonna stop to share my screen. Okay, that's the way to do, in English, the simple affirmative present, okay? That's the way to do. Do you have any question here? ¿Tiene alguna pregunta aquí? No. So, then we are gonna work on again on groups. We are gonna work with the first page. The first page is just affirmative statements, okay? Okay, affirmative statements. That's it. I'm gonna start. Envío entonces ahorita. Carlos, you can download the document and send it by WhatsApp. Yes, if I send it by the computer. No, can you or not? Or I have to do always by the WhatsApp. Let me see. Carlos, you don't have audio. No. No, okay. I prefer the chat. Oh, okay. So then, let's gonna see. Gonna see, try the, let me see, I would think so. Okay, simple present affirmative. It's this. Now it's going at it. Okay, there you have in your WhatsApp the document, okay? There you have in your WhatsApp your document. That is, you are gonna work in group. We are gonna start working in groups again. Three groups, okay? Automatically. I think that the exercise is very easy, okay? The first you have to underline, and the second one you have to write down the verb very well. Okay, I'm gonna start to create the breakout rooms, okay? Area has one, excellent. Okay, you have to add to the breakout rooms, please. Try to speak in English, even between these little groups, breakout rooms, okay?
Renata and Renata, just Renata has not green. Okay, Alejandro. Oh, welcome, Alejandro. You haven't been assigned. Okay, go for sala number three. Okay, go for number three, Alejandro, please. I don't know if you are listening to me. Oh, Maria Jose also. Okay, Alejandro. Sí, on Sunday. No me abre el archivo. Really? Why, my darling? Who says that? Isabel? No. Mm-hmm. I don't know. Well, what's up there? Your inter is bad. Could be, or maybe your cell phone. Ya, ya, ya me cargo, ya cargo. Ah, okay. Okay. Is it clear the exercise, guys? Is it clear the exercise? Is it okay, Consuelo? Okay, okay. Yeah. Mm-hmm. Reinaldo, is it okay, the exercise? ¿Entiende? And the second parts, and hay que poner el verbo. Yes. My cat. Exactly. If it is my cat. Sleep all day. Is, remember, my cat is. It. It sleeps, because remember that with third person, we have to have. Yes, my cat sleeps. You have to describe if you have to use third person or just the simple verb. That's it. You got it? Yes, teacher. Okay. 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 Well, okay. Do you have any problem, guys? I remember como la regla cuando el singular person no es en plural, se agrega la S. I mean, third person means the person that there. I mean, you have to say me, you, somos primera y segunda persona, o I and you, he, she and it. Siempre son terceras personas. Dentro de una conversación está la primera, digamos, la que habla, puede ser. La segunda es a quien le hablo. Y la tercera son de los que hablo. Por eso son terceras personas. Entonces, esas terceras personas son a las que yo les tengo que, por lo menos cuando hablo en inglés, agregarles esa S. Yes. S, ES y S, depende, pero ahorita vámonos basando más que todo en ese. Por eso, por ejemplo, in the exercises les puse ahí, por ejemplo, I play or plays? Play. I play. He play. Walk or walks? Walk. Walks. Walks. Remember, walks, porque es una walks. Tercera persona, y en la tercera persona sí se agrega la S, ¿verdad? He walks. Okay. Walks. ¿Ya? Segunda persona, no. Second person, no. 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 Si se lo aprende gramaticalmente es más difícil. Mejor decir que I, you, we y they no llevan ese, si se lo quiere ver más fácil. Ajá. Sí, you. I, you, we y they no llevan ese, si lo quiere ver así de sencillo. He, she and it sí llevan. He, she and it sí llevan. Exacto. Porque si yo sé que lo puedo explicar, pero si usted empieza a mirar la primera persona en el plural, la segunda persona en el singular, o sea, así, ¿y cuál es? No. Ajá. Piece of cake decir I, you, we y they son primeras personas, por así decirlo, si quiere, y no llevan ese. Y ya, ya ve que ya los compañeros ya van hoy, ya que entendieron, ya lo van escribiendo, ya ni me prestan atención, ya lo van subrayando ya. Listo que... It's thank very you, nice if you have understood, okay? Renata, okay. Yeah, do you understand, Renata? Yeah, she's very quiet. Sorry, teacher. No worry. Yeah. I think so that you are here, but don't worry. She's dinner.
Sorry, guys. Do you have a problem? No, piece of cake for you. Yes. Piece of cake, okay? Pan comido, como dicen en español. Piece of cake is in English, okay? Piece of cake. That's eso, Eva. Piece of cake. You don't need me. No me necesitan. No, now. Okay? For a moment. Tell me, come on. Don't be shy. No sean tímidos. Tell me, teacher, now we don't need you, okay? Okay. Oh, who has been here? Okay. Ana Delmi asignada hasta la 3. La 3 la vamos a poner. Sí, que creo que una 3 perfecta. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, in the second sentence is Susan lives in a small flat. Anna is coming, please help her. Good evening, Anna. Good evening. Oh, good night, sorry. No, good night. Good night, Anna. Sir. I mean, here are your classmates. They are going to help you a little bit. What we are working on. Ellos le van a ayudar un poquito porque estamos trabajando. We missed you last week, okay? Daddy. Seven, we rise. Vice. Spanish. Oh my God. My ears are bleeding. Are bleeding. My ears are bleeding. Bikes. Which is number 7? I surf. We ride, teacher. Ah, surf. We ride, yeah. We ride. With my daddy. A mis guardado. Si lo quieren más simple, en lugar de primera, segunda, I, you, we y they, no llevan ese. He, she, and it, siempre llevan ese. En un presente. Exacto. The rooms. Ajá, eso les va a ser más fácil para entenderlo. The rooms. The rooms. Is they. The rooms. Rooms. In the morning. Sí. No, sí. Room, nada más. It's wrong, because remember, sí. I, you, they no llevan terceras, no son terceras personas, entonces es they run. They run. Run, the morning. Ajá, it's run. He sleeps. He? Sleeps. He sleeps all night. No. He sleeps, Roberto, porque es tercera persona. He sleeps. Mm-hmm. Mm-hmm. He sleeps. Exactly. Uh-huh. Is he, she, or it? Siempre agregan una S al verbo cuando hablo en presente. Sleeps all night. Right, speak in English, okay? Okay. Excellent, Daniel Enrique Ariana. Exactly. That's right. That's the phrase. That's I want to listen to you. Exactly. That's right. Okay. It's okay. Those are the expressions. Do you have any problem, guys? No. One question is the next exercise. Next exercise. También se va a hacer. Yeah. Ah. Yes, my darling. We have to work. Yeah, the 2 pages. The 2 pages. 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 Yeah, the 2 pages. He. My cat. My cat. Sleeps all day. Sleeps night. Remember, it sleeps all day. Susan. Sleeps. Susan. Lives. Lips. Lips. Yeah, porque es ella.
Susan is sleeping. Eso es, por eso es que son esos ejercicios. Tienen que aprender a distinguir ya no solo she, he, and it, sino cuando toman ese nombre. Okay. El gato, por el gato, que es la primera, ¿cuál era? El gato es eso, it. Exacto. It. Entonces es it sleeps. It. The cat sleeps. Okay. That's okay. Why that kind of exercises. Okay. You see, you need me. You still need me. En la respuesta, teacher, en la segunda parte, ya no pongo my cat, sino que it. No, tiene que poner my cat. Yo le explico que it es para que usted sepa identificar. El equivalente, ajá. Exacto, así, así lo quiere llamar, el equivalente. De hecho, ya lo expliqué. El pronombre es el que toma el lugar del nombre. Por ejemplo, yo hablo con Daniel sobre Aida, pero no sé quién es Aida, solo sé que está ahí, entonces digo ella. Sí. Exactly. That's it. Good writing. Tengo problemas de conexión, Gonzalo Rivera, tengo problemas con el Inter, Fernando también. My God, everybody. They're raining. My cat. Consuelo was here, no, I think so, yeah, but she abandoned the group. Do you have any problems, guys? Do you have any problems, sure. Guys? Yeah. The bear watches? Yeah, my darling, watches. But in this case, no, because it's I. Do you understand? Como es I, no tengo que ponerle watches. 16. Yeah, I know. Second part. She watches. I was on number 5. Yeah, but in this case, 16, yes. Watches and E-S. Exactly. She watches. Yeah. Ana, we are working in simple present, okay? Después le recomiendo que vea la clase un poquito grabada, Ana, y de todos modos voy a compartir las presentaciones para que no le cueste. Consuelo, Xiomara, sin asignar. Vamos a asignarla a la sala. Quiero ver a la sala 2. Sí, a la sala 2 la vamos a asignar. This is sala number 2. Which is this? 2. No, I am an actress. 1. Second. Second part. Segunda página. Second page. Really, second part. Yo les estoy ayudando, que ellos a veces no entienden algunas palabras, sí, que se las tengo que. Okay, so, but I heard that she's talking about. Sorry, teacher. Es que segunda usted página. Se you are going in with the Spanish, my darling. Okay. Okay, teacher. Okay. Okay, classmate. The second page. Excellent. Number 1, my cat. The cat sleeps. My cat all day. Sleeps all day. All day. Exactly. Cat sleeps all day. The second, Susan leaves. Dog. Plural. What? Exactly. Excellent. Dogs like meat. Dogs like meat, carne. Repeat it again. Dogs like meat. Exactly. Dogs like meat. You try to pronounce like. In English, the K is very important. Like. Likes.
Like, no, like. 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 Dog. ¿Cómo se pronunciaría con eso? Likes. 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 With S is likes. Without S is like. Like. Okay. Dogs like meat. Like. Dogs is eat. No, because in this case, dogs are more than one. Eso se refiere cuando, ajá, no, lo que pasa es que es, ajá, es they. Cuando ya es más de una, aunque es cosas, se refiere a esos, a aquellos o a ellos. Por eso es que es dogs. Dogs es, okay. Dogs es plural. Por eso es dogs like meat. Okay. Like. Plural y third person sería. No, son, si lo quiere ver, son segunda persona. Si lo quiere ver gramaticalmente, son la segunda persona del plural. Porque son ellos, esos perros, aquellos perros. Segunda persona del plural. That's why. Como son ya plural. La tercera persona solo aplica al singular. Solo al uno, al singular. No aplica para los plurales. You, we y they son plurales. Bueno, you no es plural. You es singular, pero es la segunda persona. We, they son plurales. Por eso no aplica. Por eso es the dog, dogs like. Dogs like. Do you understand, okay. Daniel? My friends. Seven. Go friend. To swimming. My friend. Ahí sí está difícil ese, my friend. No, es lo mismo. They. No, exacto, pero no es tanto el cambio de verbo. Más que el cambio de verbo, que lo tienen que analizar después, tiene que ser, my friends es que es. Si yo le pongo en lugar de my friends, ¿cuál es el pronombre que debo de usar? They. They. ¿Y si uso they? No. No. Es. Oh. Exacto. No es. They go. Exacto. Let's go. They go. They go. My they friend. Go. Yes. My friends. Go to swimming. Go. Swimming. Go. My swimming. Swimming. Come on. Swimming. 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 Nadar. Yeah. Swimming. Go to swimming. Swimming class. Swimming. Go to swimming class. Go to swimming class. Yeah. Go to swim. Huh? Sorry. What's up? What's up? I heard Spanish. Good evening. For good evening, 6 o'clock. Uh-huh. That's the discussion. Realmente hay algunos que no concuerdan. Hay algunos que dicen que de 6 a 8 es good evening. Silvia está diciendo que algunos, y depende también, dicen que good evening es cuando llegas y good night es cuando te despides. Pero realmente, como les digo, nadie concuerda en decir sí, así es. Aquí tengo un Collins y tendríamos que preguntarle a un a alguien, digamos, de la Real Academia Inglesa para decir, mire, así es. O sea, por lo menos como le digo, algunos dicen que good evening es de 6 a 8, otros dicen que good evening es cuando llegas y good night es cuando te vas. O sea, no hay un agreement, no hay un acuerdo real, digamos, de cómo se debe usar. Pues ahí tendríamos quizás que preguntarle, como le digo, a alguien de la Real Academia Británica de la Lengua para decir, voy a hacer las investigaciones en lo que diga Internet para... Lo que pasa es que Internet también a veces tienes que tener algo así como muy certero, páginas muy académicas para decidir y dirimir un asunto de este tipo. Pero, whatever, the way that you want to use, there is no problem. Ok, aunque Real Academia de Inglés, tengo entendido que no existe. Tiene ese problema que no hay. Lo que pasa es que hay una Real Academia de la Lengua Británica y ese es un problema. Luego, porque digamos que con los
anglos o ingleses nace el idioma inglés, y sí hay alguien que revisa. El problema es que es igual que el castellano, que hay cosas que ya no se han aceptado, o mejor dicho, se han tolerado, porque existen ya en otros lugares. Lo que usted dice, sí existe una academia. El problema es que hasta dónde ejerce autoridad, porque, por ejemplo, no ejerce autoridad en los Estados Unidos, porque en Estados Unidos ya hubo otras personas que compilaron tanto la lengua como la fonética, y es aceptada de acuerdo al uso. Lo mismo en Belice. Belice se rige por la lengua británica o por la corona británica, pero usted oye el inglés de los beliceños, eso es un castigo, por lo menos a nosotros. Lo mismo como lo digo en español, aunque para nosotros existe una academia de español, hay muchas reglas que sí, pero por ejemplo, si usted le pregunta, mire, a la Real Academia, ¿qué es bayunco? Hasta hace poco lo han metido a la academia, porque es una palabra muy pura, muy abstracta, muy autóctona. Huacal, por ejemplo, es otra palabra muy autóctona. Entonces, that's why. Ok, dice Michelle, dice que ya logró conectarse, pero no logra escuchar a los compañeros. Veamos, pero es que no, quizás no está en ninguna sala. You have finished, Xiomara de Gómez, Xiomara, yes, Xiomara, sala 2. Vamos a ir a ver a sala 2. Ok. Xiomara, can you listen? Can you hear us? My neighbor. My neighbor. My es I, ¿verdad? Exacto. ¿Dónde? Number 13. Number 13. Sí. Yes. 13. My neighbor's dog. Pero aquí hay algo que ya les enseñé. ¿Qué es lo que hay? La apóstrofe. That is called possessive noun. Possessive noun. Possessive noun. Pero en este caso ya sabemos de qué se está refiriendo. My neighbor es mi vecino, el perro de mi vecino. ¿A qué se refiere? De my neighbor's dog. ¿Ok? Pero dog es el punto que necesitamos para el verbo. Dog. Is it third person? It. Yes or not? It. Entonces, my neighbor's dog. Jumps. Xiomara, can you listen to us? Dice que está teniendo problemas con el audio, Xiomara. Okay. Jumps. My neighbor's dog. Jumps. My neighbor's dog. Jumps. Dog. Yeah, it's very funny, I think so, for Claudia, but sometimes, don't worry, but it's very hard to pronounce some English sounds very well. That is jumps. Jumps. Exactly, jumps. My neighbor's dog jumps. Number 14. 14. 14. ¿Qué va? Se lo voy a enseñar ya, aunque creo que va en otra unidad. Por ejemplo, cuando usted dice, si usted dice, para alguien dice, yo tengo 14 años, es I am 14. Porque si dice I am 40, está diciendo que yo tengo 40. Ese pequeño tin le hace la diferencia entre los números, entre el 13 y el 19. O sea, 13, 14, 15, 16, 17, 18, and 19. Es diferente si yo digo 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Entonces, ese pequeño teen, por eso es que a los jóvenes adolescentes en Estados Unidos se les llama teenagers. Exacto. O estoy en my teens, dicen. Estoy en my teens. Estoy en mis, ¿qué? Mis, entre mis 13 y 19. O los teens, los jóvenes, porque eso es 14. Entonces el siguiente es 15, y tiene que sonar ese teen, porque si no, you are changing the numbers. Thank you. You're welcome.
Thank you. His sisters. My mom play the game. My mom plays. Exactly, my mom plays. De repente aparece el teacher. So sorry, darlings. Like a phantom. Oh, it's here. Yeah, my mom plays. Teacher, I got a doubt. Yeah, a doubt. Okay, doubt. No doubt, yeah. In the 16. Number 16. 16. She watches. She watches. I watches. Horror films. Uh-huh. Okay, teacher. You number. I don't remember. Films. Okay. Yeah. The number 20. Turkles is name. My moon. Why is it moon, teacher? Mom, that is mom. En este caso es una forma cariñosa de llamar mamá. Pero es que es U, no es O. Yo siempre había dicho que era O. Pero lo que pasa es, ya le explico, solo déjeme hacer algo ahorita. Ah, ¿quién es? No estoy asignado. Lo que pasa es que, le explico, es británico. Algunos de estos ejercicios son británicos. Oh. Por eso, por ejemplo, dice neighbors. Por eso ve la U. Neighbors. O U en neighbors. Ajá, neighbors. Porque son algunos son británicos. O sea, para efecto, solo para que lo sepa. Lo mismo, mom. I mean, I know that in North America, there is mom with O. Pero en Inglaterra es mom with U. Okay. It's by the sounds. Okay. I got it, teacher. Excellent, I got it. You got it very well. 18. Let's go see. 16. Exactly, es que el team va al final. 16, no 16. 16. She watched our film. ¿Cómo? She watched horror film. Oh, no. Where is the watches. ES? She watches. Excellent, okay. Renata. She watches. Horror films. Horror. Exactly. La H casi siempre, no en todos, es un poco más como la J en español. Horror, honor, I mean home. Homeless, casi. Es lo mismo de how are you. No decís how are you, sino que es how are you, because it's like a J. The pronunciation of H is like J, like Spanish, J. Por eso es horror films. Horror. Repeat. Horror. Horror films. Okay. 17. Es que el acento es donde lo ponen. 17. Tiene que ir en el teen. 17. Exacto, lo ponen 17. En la anterior. Ajá. Como decían los españoles, lo pone en la penúltima sílaba. Debe de ser en la última. Para los comunicadores, ¿verdad, Renata? Sí, soy malísima. Exactly. No, she has an expertise in. Que yo siempre decía, última, penúltima, tras antepenúltima, tras antepenultísima. Padre, la esdrújula. Y la sobreesdrújula. La última, la penúltima, la tras antepenúltima, la tras antepenultísima. Solo para que sepan a little of Spanish, ¿ok? 17. Excellent. Ajá. Ready? Do you have any problem? Alejandro, it was assigned here. Carlos, do you have any problem? Have you finished everything? Finished. Oh. Okay. Finished.
Yes, yes. Because we are going to wait for some of your they haven't finished, okay? Breakout number one and breakout number two, they are about 16 and 17. You finished too much fast. That's why. Ready? Yes. Okay. So let me just, you're gonna wait. No, escuché los compañeros. I don't know what about Xiomara. Sí. Okay. Wait. Alejandro, he has problems with the internet. It's fine. Okay. Yes. John. Okay. Finish? No. Finish. Okay. Only read teacher for help my classmate with the pronunciation. Which one? And everything. Ah, but don't worry. Read the sentence because she once listened the English pronunciation. The pronunciation. Who wants to listen to Isabel or Consuelo or you? You, me, Reinaldo, and me. All of them. I think so. So. Okay. Okay. Wait, when we're gonna start, we're gonna go back to the principal, to the main session after. Okay, after we're gonna start to read almost all of them. I don't promise you all of them, but we're gonna try to read all of them. Okay. Okay. No problem. Okay. The 14. Mm-hmm. Hello. Walk slow. Which is? Slow. What do you say? Turtles. Turtles. Las tortugas caminan despacio. Oh my, who say in Spanish? Oh my God, what's that? Not Spanish, oh my God. Turtles. What? Turtles. Turtles. Los turtles. Toes. Turtles. Walk. Turtles walk. Walk. Because walk. Remember that turtles, walk. There are more than one turtle. Okay. Turtles. Turtles walk. Toes walk. Slow. Exactly. Turtles walk slow. Excellent. Okay, we're gonna finish. We're gonna finish this. Turtles walk. I'm going to explain a little bit again, Xiomara. Don't worry. The same way Anna, I think so that they became later to the class. That's why it's kind of hard to understand what we are talking about. And then Enrique, hello. So, they are 9 o'clock in my computer. I'm gonna start again to pass attendance to the one who were not here in the first attendance list. Okay.
Albanelli Reyes Villegas. Present, teacher. Alejandro Gustavo Meléndez Mercado. Teacher. Hello. Ah, bueno. Sí, ya present, sí. Present, thank teacher. You. Thank you. Ana Delmi Herrera Morales. Present, teacher. Thank you. Carlos Alberto Meléndez Rosales. Present. Thank you. Henry Jonathan Martínez Cuellar. About this guy. Is it here or no? Is he here or no? José Omar Esquivel Guizábal. No, no yet. María José Guerra de Guevara. María José Guerra de Guevara. No, she's not here. Max Fernando Castro Hernández, no. Michelle Alejandra Flores, ya estuvo. Xiomara del Carmen Castro Gómez, Castro de Gómez. Present, teacher. Okay, thank you. Okay. I'm going to start to share my screen again, and after we are going to read some sentences. My God. This is again how we make the simple present, okay? How we do the simple present. Remember the third singular person are he, she, and it. He, she, and it. Entonces, a estas, when I write down, even when I speak, aun cuando hablo, yo tengo que ponerles una S en el sonido. Y por eso dice, I live, he lives. You live, she lives. We live, it lives. Y así en cada uno de los verbos. Y eso de acuerdo a los verbos porque cambian. Generalmente se les agrega S, ES y S en algunos. Veamos entonces cómo nos fue en the exercises. Ok, in the exercises. Isabel. Ready, fast number, number one in the first page, okay? I play okay. Or I played? I play. I play. Play football on Sundays. Yes. Excellent. Ana Delmi? No. Hello. Dish. Hola. 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 La dos. La dos. Uh-huh. Hola, que yo quiero. No, hola, dos. Vaya, es. What? Saturday. Ajá. Walks. Sí. Walks. ¿Segura? Are you sure? ¿Sí? Excellent. Sí. Very well. Vaya, estamos en eso, entonces quizás para que luego nos pasemos a las otras de leer más largas, solo vayan diciéndome las que le pregunte. I have no internet this morning. Raining. Roberto. No raining. Ok. Reinaldo. Saturday. ¿Cómo se pronuncia todo? Porque... Claudia, we listen to you. Reinaldo, hello, number three, Reinaldo. Mick, Reinaldo, remember, open your mic to speak. No, you don't have mic, Reinaldo. We don't listen to you. Ahora vamos.
I think so. One, two, no. Okay, now. Number three? Yeah. I jump on the grass. On the grass. On the grass. I jump on the grass, yeah. Okay. I jump on the grass. Excellent, Claudia. Four, number yeah. four. She drinks milk every day. Yeah, oh. She drinks milk every day. She drinks very well. Michelle? Number four, Michelle, please. Excellent. Uh-huh. Four. Number four. No, number five. Sorry. Number five. No, number five. Mm-hmm. I wear blue pants. I wear blue pants, yeah. Number six, Consuelo. Thank you, Michelle. She wears green skirt. She wears green skirt. Mm-hmm. Yeah. Seven, Renata. What's up? We ride bikes. Ah, yeah, we ride bikes. Excellent. Nelly? I surf with my daddy. Excellent. I surf with my daddy. Nine, Daniel. They run in the morning. They run in the morning. Yeah. Xiomara, don't worry. Number 10, Xiomara. No, dice. Vale, estamos trabajando, Xiomara. La lámina que le mostré anteriormente, lo que estamos viendo es cuando se le aplica tercera, cuando tengo que agregar una S, que es la que se aplica en tercera persona en los verbos, en el presente simple. Entonces, por ejemplo, en la oración, he sleep o he sleeps. 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 Sleeps, exacto. He sleeps porque... He sleeps all the nights. Exacto, también. She sleeps all nights. Exactly. Entonces, eso es lo que estamos haciendo. Voy a hacerme una detención acá. Niños, yo entiendo que los videos están subidos en la plataforma. Por favor, pues yo sé que a veces tienen problemas de conexión. Mi sugerencia es que vayan. Si ustedes sienten que estuvieran en una parte... adelante en esa parte, pero que vean la parte en la que no han estado. Yo con gusto les asisto, con gusto les apoyo, pero pues, como les digo, hay que seguir un programa a veces y no me puedo tampoco quizás detener mucho. Entonces, yo estoy con gusto ayudarles y vuelvo a explicarles, Xiomara, lo que estamos haciendo es que en el presente simple debemos de saber que a las terceras personas se les pone una S y S o S de acuerdo al verbo para cuando hablamos. Eso es lo que pasa. Entonces, por ejemplo, yo digo, I work, pero si ya digo que Claudia trabaja, digo, she works, por ejemplo. ¿Okay? Esa es como la gran diferencia. ¿Sí me entendió hoy, semana, más o menos? Va, pero por ahí vamos, ahí. Bien. Veamos entonces, Carlos, number one, again, Carlos. Pero number one in the second page, please, Carlos Alberto. My cat sleeps all day. Sleeps all day, excellent. Isabel. Two. Number two. Susan lives in a small flat. Exactly. Vaya, vean, ya van acostumbrándose a pronunciar. Lips. Exacto. Sí. Eso es bueno. Number three, Aida. Susan and Tom play chess together. Chess.
chess es que eso, chess es de science game, el juego ciencia, ajedrez. Chess. Interesante, un día los conoceré y nos, quien juega ajedrez lo invito a una partida. Play chess, excelente. Alejandro, number four. Number four sería waltz. Play chess. No, la segunda hoja, Alejandro. My best friend. My best friend. My best friend walks to school. Uh-huh. Exactly. Ese sería my best friend walks to school. Ah, es walk. The right pronunciation is walk. Es como una O, niños. Algo así como, como cuando you go to eat China walk. Como cuando va a comer al China walk. Es walk. Walk. Si lo puse entre slashes, es la pronunciación. No me voy a decir que así se escribe. Ok. Es más o menos walk. La L en inglés casi, en medio de esas sílabas, no se pronuncia casi. Dependiendo de la palabra, ¿verdad? Por ejemplo, esta es otra palabra. Ajá, que la gente dice al. Dice talk. Pero la palabra es como talk. Es como, ya a la hora de pronunciarla, es como talk. It's something like. Talk. Talk. Por eso es talk. Walk. Talk. Okay. Talk. Alejandro. Silvia. Number six, Silvia. Dogs like meat. Exactly. Dogs like meat. Perfect, Silvia. Thank you. Daniel Enrique. Daniel, hello, Daniel. Maybe he has to move. Okay, let's go. Number seven, Ana again. Sorry, Ana. Ana Herrera. Number seven. Ah, se le cayó en algún dispositivo. Number seven, Ana. ¿Cuál me dijo? Perdón. Number seven. Don't worry. Number seven. My friend. Mm-hmm. Goes to swimming class. Vaya, allí es go, porque son ellos. My friends go. Okay. My friends go. Okay. Go. Yeah, because swimming it's go. Class. Uh-huh. Go to swimming class. Go to swimming class. Sorry. Number eight, okay. Claudia. My brother listens to reggae every day. Yeah, listens to reggae every day. Excellent. My brother listens. Excellent. Michelle listens. Es ese porque es my brother. Listens. 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 Yeah. Uh-huh, Michelle. The next one. Hi. Yeah, number nine. You love video games. Exactly. You love video games. Consuelo, number 10. Thank you. Alice reads Harry Potter books. Yeah, Alex. Hey. Alice reads. Excellent. Reads. Reads. Muy pronunciada su R, igual que la mía. It's reads. Ya, yeah. Es que las R's es... tienen, en inglés tienen ese problema, las R's. Yo hubiera querido tener el problema que tuve, de chiquito tenía ese problema de que no pronunciaba bien la R, pero hoy la tengo, otra vez porque en inglés es, la R es bien suavecita,
es read. Es algo así como Alice reads. Pues nosotros los españoles decimos Alice reads. Eso es bien tronada. ¿Ok? Ok. Consuelo Renata, number 11. Number 11. You and I study English. Excellent. Nelly. My neighbor dog, neighbor's dog, jump really high. Jumps. Because it's dog. Jumps. Ah, yes, jumps. Jumps really high. Yes. Okay. Jumps, uh-huh. Jumps really high. Exactly. Daniel, number 14, Daniel, because you move me. 14. His 14. Sister, 14. His yeah. sister wears uniform at school. But his sisters wear, porque son sí. sisters, son más de una. Sisters. Weird. Weird, sí, porque son sisters. Weird. No. Weird. No. Con S, with S. Without S, sin S, porque es sisters. Porque son más de oh. una hermanas. Son las hermanas de él. His sisters. No es oh, la hermana. Okay. Si fuera la hermana, es ella. Pero como son las hermanas, es ellas. His oh. sisters. Ellas. Ajá, wear, sin ese, wear, uniform at school. Excellent. Okay. Carlos, number 15, Carlos. We buy things on eBay. I believe you. Number 16, Isabel. Number 16. She watches horror films. She watches horror films. Excellent. Horror film. Horrors. In English, the H is like J. In English, la H es igual que la J. Horror. Okay. Aida, number 18. My mom. Yeah. Mm-hmm. Ah, yeah. Not 17. It's okay. 17. 17. Yeah. My mom plays the guitar. Exactly. Mi mamá toca la guitarra. Plays no es juego en este caso, niños. Plays es de tocar. Cuando usted toca un instrumento es play. I play guitar. I play drums. I play cualquier clase de instrumento. A decir cómo se, o sea, pero es solo play de tocar instrumentos, ¿ok? Number 18, Reinaldo. They text each other all the time. They text exactly each other all the time. Excellent. Este, Bernardo, 19. Mm-hmm. Alice cries a lot. Exactly. Exactly. Alice cries. Right. Cries a lot. Exactly. Ahí les puse que cry, study son los verbos que terminan en Y. Hay que quitar la Y, hay que poner una I y luego hay que poner una S. Por eso lo puse así, cry, cries, ¿ok? Para que sepan. Lo que, pero esa regla tiene otra cosa y es que si antes de la Y va una consonante, entonces cambia, pero si no es consonante, tiene que solo agregar la S. O sea. Pero ahorita... No he tocado muchas reglas para que no me empiece a decir, mira, mister, me confunde, sino que step by step, ¿ok? Vaya, niños, eso es solo con el afirmativo y esto es a la mitad de la clase. Les voy a compartir hoy el negativo.
con el negativo es otro rollo. Tranquilo, pero es otro rollo. I'm gonna start sharing my screen, okay? Sorry. Compartir, bye. El negativo, the negative way, el negativo se hace usando la partícula done or doesn't. ¿Y de qué depende cuál voy a usar? De las terceras personas. In English, the third person, they are very important. Tengo que distinguir cuáles son las terceras personas. Y es cuando yo en terceras personas uso doesn't. Con primeras personas uso don't. Okay, I don't know. She doesn't know. We don't know. He doesn't know. Okay, that's it. Entonces, these trains significa eso. Este tren es solo uno. This train doesn't stop in Paris. Luego, my parents mean they. Don't watch TV at night. Esa es la diferencia. Lo mismo que se acuerdan decía. ¿A cuál hay que ponerle ese? ¿Cuál es lo que empieza a confundir a los hispanoparlantes? Ya no lleva la ES, el verbo en terceras personas. Esa parte bien, tenemos que verla muy clara. Que usted puede decir, ah, mire, pero aquí debería decir, this train doesn't stop. No. Porque la regla la coge el auxiliar. Okay, this train doesn't stop. Okay, vamos a ver ejemplos. Vamos a ver ejemplos. Vale, mire, the first one. We don't go to school in the summer. George, ¿quién es George? Es he doesn't drink milk. Tom doesn't play computer games. Children, ¿por qué children no es doesn't? Porque children es plural. Children es los niños. Children don't smoke cigarettes. Elephants don't fly. The dog doesn't eat a lot. John doesn't read comics. My friend doesn't eat pizza. That's the point, okay? Why? Because we have to remember that it's for third person is doesn't, okay? Doesn't. That's you have all you have to know. Okay. Oh my goodness. I'm on the time. Okay, that's the negative. Now you have the affirmative and negative sentences, okay? I'm gonna stop to share my screen. Voy a dejar de compartir mi pantalla. Ese es ya el negative. Empezaron ya a ver el affirmative, que solo cambia cuando es tercera persona. Lo mismo el negative. Cambia cuando es tercera persona. Bueno, we are going to make two activities, okay? My God. Minutes ago, trying to connect. It's not little. Oh my God. Also, Aida, speak English, please. Who was this in the chat? I don't know who was. I'm just reading. Sorry, Aida. I don't know who was. I don't know who was. So sorry, okay? Roberto, you are here again. Very well. I don't know who was, Aida. I just was reading the chat, okay? I don't know who was. Hi. Con lo poco inglés que tenemos.
Yeah, but that's okay, but that's okay. Pero sí, ese es el punto. Beginners. Sí. Son principiantes, entonces, pero a medida que vayan olvidando su español y traten de hablar inglés, vamos a hacerlo de la mejor manera. Okay. Thank you. Les voy a compartir el siguiente. For negative things, let me see. Negative statements. What's up? Let me see. What's up? Oh, it's here. Okay, negative statements. Choose does or doesn't. Oh my God, it's a long exercise, but also you have a lot of work to do. We are gonna start again doing groups. Okay. As always, try to speak in English, and I'm gonna be there. I'm gonna appear like a phantom, okay? I'm here. And if you have any question, please let me know. Okay? Cierro todas las sesiones. 4. No, entonces, ¿qué hacemos? Hijo. Gonna make. Sí, pero. Veamos, la sesión 1 tiene 4, la sesión 2, 3, sesión 2, aquí estamos. Ahí está, entró mi redes. Veamos, la sesión 3. Sesión 2. La 2. Qué brillante. Sí, nada, nada. Please give me coffee. Please. A square. Oh, what's it? Oh my God. Sala. You have been assigned, Miss Guardado. You have to go for this room, I think, so that it's number 1. Roberto has been assigned to number. Problems, girls, guys? No. No me digan eso. Van a verle en la grabación y me van a quitar la chamba. No worry. Okay. Sí. She what? She doesn't. No. She doesn't. Okay, girls, this is a girls group. Okay, do you have any problem, girls? Yes. Which is your problem, my darlings? Solo voy a hacer en español, teacher. Bye. Bye. No sé si he entendido mal, pero es similar al ejercicio anterior. Exacto. Que la persona va... done o con primera sí. Persona es don't. I, you, we, and they. Y en tercera persona doesn't. Exactly, my darling. Piece of cake. Tercera persona. Tercera persona es doesn't. Doesn't, sí. Okay. Ay, en primera es don't. Exactly. Done. Así de sencillo. Ya ven que piece of cake. No me digan que no me necesitan porque me van a quitar la chamba si entienden demasiado rápido. Entonces, sí, la number one sería I don't drink coffee. Sí. Exactly. I don't.
La number I don't eat chocolate. I was here, no? I'm leaving. Play. I was here. Bye. Problem, Colson? Problem? No problem, teacher. No problem. Mala señal, teacher. Sorry, who's this, Roberto, which is? No problem. Do you understand? You don't need me? Do you need me? No. Yes. No. No, thank you. Solo para confirmar, ¿verdad? Solo dígame. Para reafirmar. She it se ocupa doesn't. Exacto. Okay. Ya es solo eso. Me puedo ir. Oh my God. Sí. Hey, they are gonna fire me if you do that. Si entienden demasiado rápido y me comprenden, me van a despedir. At 6 o'clock. Yeah. ¿De dónde van? At 6. Spanish. We don't. We don't. Get up. At 6 o'clock. Get up. Like. Get up. At six o'clock. Exactly. We don't get up. Get up. Okay. Get up. No problems. Una pregunta. Tell me one question. They don't. He, she, it doesn't. Exactly. Piece of cake. Me van a quitar el trabajo, ya les dije. No. I'm lying, okay? I'm lying. Penúltima. What's up? They don't. My problem pronunciation. Don't worry, my darling. I mean, it's very hard. Because first of all, we are Spanish speakers. And we don't have the custom to these phonetic sounds. Even for me, it's very hard to practice or to pronounce very well the words. I mean, I have to make an effort because I don't use commonly these kind of words. And there exists another words that I don't know. I mean, and even it depends of the country, we can say it, that you pronounce, because in my case, the people that they listen to me, they know that my accent is very Salvadorian. I don't have an English accent. Maybe some words I try to repeat in an English accent, but my accent is very Salvadorian. Okay. Then your problem has to be communicate. Su problema tiene que ser trate de comunicarse. La pronunciación viene como, o sea, sí, trate de aprender. A alguien le dije que, me recuerda a Bernardo, uno de los consejos que yo le podía dar es escuche música, cántela. Ok, o sea, como que, por ejemplo, yo canté una, aquel día le digo yo, when lights go down, I see no reason for you to cry. ¿Usted por qué no invoca a los fantasmas con las malas pronunciaciones? Every time.
Yeah, in every season, God knows I've tried, so please don't ask for more. Can you see it in my eyes? Pero eso les va a enseñar, no es que invoquen, pero cántela primero, óigala, trate de pronunciarla. Y dice, ¿cómo? Un día lo haremos así, profe. Sí, deberíamos cantar una canción un día. Sí. Lo que pasa es que yo estoy apegado a un programa. Yo les podría compartir en el grupo canciones para que ustedes vayan cantándolas y practiquen. Ah, bueno. Por lo menos de acuerdo a la gramática. La gente dice, mira, ¿y por qué no cantamos esta? Pero generalmente las mando de acuerdo a la gramática. Por ejemplo, he tenido que mandar Dust in the Wind. Por ejemplo, que es otra que se apega a la gramática. I close my eyes only for the moments and the moments gone. Entonces. Polvo en el viento. Hi, Roberto. That's why you have to be here, okay? Sí, pero eso les va a ayudar en la medida que ustedes canten canciones, las vayan tratando de pronunciarla. Es cierto, a la primera le va a salir como que es Got Talent y aquellos que no pueden, o no sé si ha visto los programas del Perú, que si yo vengo a invitar a Shakira y sale un desastre. Lo único es que usted no está para invitar a nadie, usted está para aprender pronunciate the words, I mean, to learn pronunciation, ok? Ok. Ok. But, it's a tattoo. She and it. En ese caso, como es plural, sería done. Which one? My cat. In English, which one, my darling? I'm here. I told you. Which one? Which number? I mean, which one? Number four. My cat don't eat fish twice a day. Ah, my cats. But listen, my cats. Uh-huh. My cats. Which one? Don't, exactly. My cats, because they are my cats. Son varios. Si yo dijera my cat, entonces, si fuera doesn't. Pero como es my cats, es don't. My cats don't. Any other problem, guys? Number five, my dog doesn't bark at the strangers. Yeah. Strangers. Exactly. My dog doesn't bark at strangers. Mi perro no le ladra a los extraños. Number 10. Exactly. And don't. My dog doesn't. Exactly, because it's and. Porque está hablando de Ana. And doesn't. Anna. Ajá, es Anna. Yeah. In English is Anna. Yeah. And doesn't work as an a painter. And doesn't work as a painter. Sí. As a painter, yeah. As a painter. Vale, les voy a mandar un mensaje a todos. Work on the exercise. Let me see something. Exercise 6, page 20. Jamaica. Work on the exercise 6H20 on your manual specifically the exercise. The exercises.
activities I do. But if you have finished on that, you have to work on your manual exercise. Okay. When you finish, you have to work on your manual exercise. Exercise 6, page 20. Activities, what I do. ¿Qué van a hacer ahí? ¿Qué es lo que hacen ustedes? Tienen, you have 5 gaps. Tienen 5 espacios para decirme qué hacen ustedes. Por ejemplo, digamos, qué sé yo. Bueno, vamos a poner el caso de Isabel. Así se recuerdan que en la semana, en la clase pasada hicimos 2. El yo vacuno a tal cosa. Yo tomo la temperatura. Hoy van a hacer 5. ¿Ok? ¿Sí? 5. Yeah, because those are space. Aquel día hicieron solo 2. Hoy tienen que hacer 5. The activities. Exactly. Activities that you do. Yo preparo esto. 5 actividades. Activities I do. ¿Qué hago yo? I do. No, pero I do es como se dice. Recuerden que yo expliqué que es sujeto, verbo y complemento. ¿Sí? Cuando yo digo, por ejemplo, yo como teacher, voy a poner, I am Carlos, I am a teacher. I evaluate works. I grade exams. I teach English. Ya le dije 3 cosas que hago. Solo eso. No voy a poner I do, I do, I do. A eso voy a ir. Ok. I supervise. Exactly. Sí, es que ustedes hicieron 2 y pueden poner esas 2, pero hoy tienen que poner 3 extra. In the afternoon. We don't play computer games in the afternoon. Afternoon. Cuando terminen, tienen que ir a la página 20 de su manual y ahí hay un ejercicio. ¿Se recuerdan que la última vez hicimos 2 cosas que ustedes hacían en su trabajo? Hoy van a hacer 5. Pueden poner esas 2 que hacían, pero pueden poner, tienen que poner 3 extra, que tienen que poner 3 más. ¿Ok? 5. 5, exactly. ¿Sí? ¿Se recuerda que usted puso 2? Todos pusieron 2. Hoy vamos a poner 5. ¿Ok? Ok. También, pero tienen, traten de terminar el otro ejercicio también que les sirve. O sea, take it, pero... You have to do, okay? If you have any question, how do you say? Pueden preguntarle. Carlos tiene a la mano un traductor ahí, Google Translator. Aunque Carlos, quizás para efectos, bueno, si pueden, debería tener Word Reference. Es mucho mejor. Como diccionario de idioma inglés, español, porque el traductor solo le da una palabra. Mientras que el Word Reference le da la palabra, si es nombre, verbo, sustantivo, cómo se pronuncia. O sea, y le da sus usos y ejemplos. Mientras que Translator no le va a dar eso. Word Reference, Linguic son los otros, pero Word Reference. Digo porque van a necesitar. Se habían hecho 2 actividades que hacían, pero hoy necesitan agregar 3 extra, ¿ok? Sí, ¿verdad? Sí, Daniel. Do you understand? Las actividades que salen en el libro. Sí, pero se recuerda que yo la semana pasada empezamos a ver eso. Se les dije, no sé si viernes, creo que les dije, escoja 2 verbos de actividades que usted haga. Y usted decía, por ejemplo, yo superviso, yo reparo, yo hago esto. Hoy van a hacer 5 actividades de esas. Pueden poner las 2 que ya tienen, pero agreguen 3. Yo hago esto, yo... ¿Ok? En la discusión. ¿Perdón? En la discusión. Sí. Vamos a ver para que les explico cómo. ¿Ok? Okay.
4 minutes more for everybody. 3. She does Tienen que hacer también las actividades, no han terminado. You haven't finished. No. No, está largo el ejercicio. Ni he empezado. No. Come on, my darling. I'm very tired, teacher. I imagine, like me, my darling. I mean, if you know, today they bashing me. Oh, really? Yeah. It was today was the day that I have to bash him. Oh. And I'm here, but I haven't had any extra reaction. Sorry. I am asleep, teacher. You are sleeping. Ah, yes. No. I am sleeping. Yo tengo sueño. I sleep. I am sleeping. Así se dice la expresión. Me estoy durmiendo. Aunque uno en español dice yo tengo sueño, la expresión en inglés es I'm sleeping, me estoy durmiendo. Mm-hmm. Exacto. Okay. Claudia Guadalupe Arias, oh, she has to be with me. Teacher. Hi, my darling. Tell me. How do you say otorgar citas? How do you say otorgar citas? Give appointments. Evaluate. Repeat. Give appointments. Leave. No, give. Evaluate. Voy a ponerle en el chat ahorita. I give appointments. Dar citas o otorgar citas. Give appointments. Eso es citas con el médico. Give appointments. Appointments. Yeah. Appointments. Yeah. Vamos a ver. Si no, aquí está el avanza. Está el digital y el físico. Qué malo. How do you say me duele la cabeza? Ah. Headache. Why, teacher? I mean, ask to the British people because they invent how you have to pronounce the word. All the time, I think that say headache. No, headache. That is a headache. Headache es cabeza y yes. Dolor. Ache es dolor. Headache. Okay. I am headache. Ah, no, pero no, no puede decir yo soy dolor de cabeza. I have a headache. I have a headache. Okay. Uh-huh. I have a headache. Ay, es que algunas cosas, porque por ejemplo, estoy cansada. Sí, pero por ejemplo, es cierto. Tengo frío. I am cold. I am cold. Lo que pasa es, ajá, igual estoy hambriento. I am hungry. Los gringos no sabían que cómo hacer el inglés, ni seguro. Y no lo terminaron. Cabal. En otra room se dio la discusión que si no hay una academia que lo regule, y sí lo hay, pero no los puede regular a todos. Sí. Es igual que en el español hay una academia, pero aquí nadie le va a quitar a la gente que diga bayunco. No. Puchica va. Esa puchica, ajá. Bueno, es más, traduzca. Yo he encontrado 6 palabras para el famoso animal, pues de 4 patas: uche, cerdo, chancho, marrano, puerco. Tunco. Exacto, son las 6 palabras. Imagínense, 6 para describir a un solo animal. Lo mismo de
cosa, volado, chunche, por ejemplo. ¿Qué es volado? Dicen, ¿qué es chunche? Guajolote, chumpe, guajolote, chumpe, pavo, ¿qué otra cosa? Entre, ajá, guajolote, chumpe, pavo, ajá. Exactly, that's why. Appointment, yeah, that's okay. Appointment, yeah. Appointment, yeah, that's it. It's very well. Bueno, voy a acabar las salas, lo siento. Because it's all the time. What is the word, Aida? Sorry. Which is the word? Tell me. Oh, my God. We'll be back. Be back here. What was the word, Aida? Tell me. I didn't listen to you. What was the word? Activities, my activities. No, but tell me what was the word that you were looking for. Dígame cuál era la palabra que estaba buscando. Again. Evaluar, yo evalúo. Evaluate. 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 Exactly. Thank you. Evaluate. Oh, you're welcome. Evaluate. Evaluate. Exactly. Bueno, so let's gonna finish this. ¿Qué me va a decir hoy? Me va a decir su nombre, your occupation y dos cosas que hace rápidamente, que no hayan sido las mismas que me dijo la última vez. Yo dije que las pusiera, pero dígame otras que haya puesto hoy. Yes. Isabel, you are the first one, darling. Okay. My name is Isabel Joya. I am a nurse. I vaccine. I take temperature. I organize films. Organize what? Films. Files. Files. Okay. Fine. I take hair pressure. I give appointments. Ah, okay. I give appointments. Excellent. Perfect. Thank you, Miss Joya. Bernardo. You're welcome. My name is Bernardo Salazar. My occupation or activities, I review daisings, electrical daisings. Which electrical daisings? Design? Designs. Electrical designs. Excellent. Electrical design. I review electrical project. Review, revisar. Revise, en este revise. Caso es más revise, review es más, ajá, es revisar, pero es cuando está dando alguna materia, más que reviews, es decir, es como review, una revisión, pero revise también acepta el verbo, I revise, o I check, check, check es okay. Revisar, check. Okay, thank you. Okay, that's all for the time, thank you, Bernardo. Mr. Alballero. I am Reynaldo. I am general manager and other towns, debt collector and project design. You have to sign the checks, no, my darling? Yes. Excellent. Yes, I do. Yes, I do. Excellent. Yes, I do. Mrs. Gomez. Yeah, Mrs. Gomez. I mean, those are Mrs. Gomez too. Well, Mrs. Claudia de Gomez first. Okay. I am Claudia de Gomez, co-manager.
Ayaba como manager, ajá. Manager activity I do is winning cash. What? Winning cash. Cash. Yeah, cash, yeah, but it's the first word, what is? Squanish. ¿Qué es? Cuadratura de efectivo. Ah, I understand. I mean, sí, pero es que esas son las palabras en español que a veces en inglés no hay. Pero entiendo, ajá. I mean, ajá. I understand what it means. Y esos son términos más rebuscados. Ok. Pero es cuadrar caja. ¿Verdad? Eso es lo que le conocen como cuadrar caja. Pero vamos a ponerlo ahorita como check the cash, o sea, revisar el efectivo, aunque ya lo voy a buscar yo porque son términos más técnicos financieros. Ok, ¿y cómo es customer support? Customer support, ajá, eso sí está bien, customer support. Bueno, supervision of staff. Supervision is the noun. Tienen que aprender la diferencia entre un sustantivo y un verbo. Supervision es supervisión, es el noun. El verbo es supervise. Supervise the staff. ¿Y supervisión de personal, cómo se dice? Sí, claro. Pero, ajá, pero como en este caso es una acción, es I supervise the staff. Yo superviso al personal, porque es una acción. Porque va primero el sujeto, luego la acción. ¿Ah? Diferente si usted dijera, I do supervision, yo hago supervisiones. Eso es un tanto diferente. Pero supervise is the verb. Ahí ya tienen que, bueno, tenemos que más o menos entender la diferencia entre el verbo y el noun. Ahí apóyense con mis Rivera, creo también. Y quiero ver, no mentira, I'm lying, ok. But she's a communicator also, I think so. Who's a social communicator? ¿Ah? Van a terminar peor. La mentira. Okay. Pero es, I supervise the staff, my darling. I supervise the staff. Thank Eso you. Es. Okay. se movió el asunto. Mrs. Xiomara de Gómez. Now it's Miss comes to. My name is Xiomara de Gómez. I am a secretary. Mm-hmm. My activities in the world preparation of checks. Ah, perfecto. I prepare checks. I prepare. 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 Sí, vaya, chicos. Generalmente. Generalmente, no todas, no decir, mire, es que así lo dijo el teacher. Prepare, todas, o sea, todas las que terminan en Sean, a veces son nombres. Por ejemplo, se los explico. El nombre o el sustantivo es organization. ¿Cuál sería el verbo de organization? Organize. Exacto. ¿Cuál sería entonces el verbo? Por ejemplo, luego, como decía Claudia, supervision. ¿Cuál sería el verbo de supervision? Supervise. Exacto. Lo mismo es en preparation, Xiomara. Preparation es el noun. ¿Cuál sería el verbo? Prepare. Exacto. Prepare. Ajá. Entonces, muchas veces, todos esos son que oyen son nouns. Los verbos son más, empiezan antes. De hecho, el inglés, aunque ustedes no lo crean, es mucho más fácil. Porque, por ejemplo, dependiendo de muchas cosas, el hacedor de la palabra se usa, por ejemplo, solo agregando una R. Pero lo van a ver más adelante. Ajá. I prepare checks. Uh-huh. Prepare invoice. Sorry? Invoice. Facturas. Prepare, algo así. ¿Qué le apareció? ¿Cómo escríbame la palabra? ¿Qué le apareció? Prepare. Ese es más o menos cómo se pronuncia, por eso lo puse entre brackets.
Prepare, más o menos. Ah, okay. Prepare. Prepare. Ajá. Invoice. Esa parte no me queda, ¿el qué? Escríbalo en el chat. Ajá, pero escríbalo en el chat. ¿Cómo le pareció? Ay, no encuentro el chat. Ahorita. Invoice. Ah, invoice, así. Invoice. Ah, invoice, exacto, exacto. Spell it. ¿Cómo se terminamos? Spell it. Spell it, no sé, Mr. Alballero, Mrs. Gómez, spell it. I-N-B-O. Which one, B or B? I see. It is S. And boys. Boy. Boys. Ah, no sé por qué le aparece factura así. Facturas. Boys. Well, yes, billings. Yeah, let me see, because I'm here, my invoice. Es que hay otra palabra, invoice. Sí, invoice, a bill. Ah, yeah, but it's a noun. Yeah, that is invoice. Es que generalmente la palabra más común es bills. Por eso es que la gente en Estados Unidos dice, tengo que pagar mis bills, mis cuentas y mis facturas. Ajá. Pero invoice es la palabra más técnica, por lo que se ve. A bill, typically listing the goods sold or services provided along with prices, the total charge and the terms. Yeah, that's it. Invoice. Even I learned. Bien, los demás, guárdense lo que no han podido hacer ahorita y mañana empezamos de esta forma. Y vamos, porque ya nos pasamos unos minutos, por mí no es problema, pero creo que con Claudia sí va a haber problemas, porque ella tiene que quedarse hoy. Así es que, he disfrutado la noche. Chicos, me encanta estar con ustedes, aprendiendo. Invoice es una palabra que casi no la usaban, no la uso yo, no la conocía, entonces he aprendido. Have a nice night, por favor. Bueno, Roberto es el primero que tiene ahí que completar, pero a los demás, por favor, yo les pido que al día, vamos completando los ejercicios. Por favor, ya ahorita, desde hoy, que se desprende usted, métase, haga un ejercicio, y tranquilamente, ¿ok? Teacher, una consulta. Dígame. Una consulta. Fíjese que no he podido entrar a la plataforma, lo quise hacer de la oficina en mi trabajo ahora. Entrar y no pude entrar. Entonces, no sé qué problema habrá, tal vez con mi correo o algo, pero puse mis datos para que me corroboraran porque no puedo entrar a la plataforma para trabajar el manual. Ellos me dijeron que ya se iban a comunicar con usted. Me imagino que ya lo debe resuelto. Hermano, ¿cuánto? Una, solamente una sugerencia. ¿Cuántas veces o cuánto ha esperado usted para entrar a la plataforma después? De que la de haber entrado. Porque yo tenía ese problema y no esperaba 24 horas, hasta que esperé 2 días, entré y ningún problema. Es que a veces tienen que entender que a veces se bloquea, después de que ingresan su correo de mala forma o su contraseña, se bloquea y después hay que esperar 24 horas para hacer ese ingreso. Si usted, por ejemplo, la bloqueó ayer, Roberto, lo más probable es que todavía no esté lista, pero ahora tendría que esperar hasta mañana. Pero sí, a lo demás, por favor, go step by step, o sea, decir, vayan paso a paso para que no nos atrasemos en eso, por favor. Perfecto. No les quiero estar tocando su fin de semana, yo quisiera que al fin de semana, por lo menos, se olviden de mí y desde el lunes otra vez, to English, ok? But the weekend, enjoy your weekend, take time with your family, do whatever you need to do, ok? Más 6 minutos. Thank you. Miss Guadalupe es, ¿no? Ya me está viendo así como que apúrese, teacher. I have to go, okay? Have a nice night, kids. See you tomorrow, please, at the same time, but the same channel, okay? And study, do your exercises, and have a happy night. Good night. Good night. Good night.
Good night. Bye. Bye. Good night. Bye to everybody. Bye. 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 Bye, everybody. Bye, everybody. Bye. 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 Bye, Anna. See you later. Okay, Miss Guadalupe. Claudia, dígame. Okay. Está bien, pues, Claudia. Bueno, teacher, quizás más que todo, quizás mi problema, yo de verdad ya hace tanto tiempo que no estudiaba y esto realmente lo he tomado como quizás algo personal porque ya a estas alturas ya salí de la universidad y todo, pero hace un montón de años ya hasta me olvidé de estudiar. Entonces prácticamente es como querer aprender algo nuevo, ¿verdad? Y sí, la verdad es que sí se me dificulta bastante la pronunciación. Entonces, como, ¿qué es lo que más puedo yo practicar? Creo que como lo dije en la sesión cerrada, de verdad, a mí particularmente unas canciones, o sea, o todas las canciones que yo pueda ir agregando a mi cúmulo, me van a ayudar a pronunciar, a entonar. Si bien es cierto, la música tiene que tener un ritmo, pero en su gran mayoría, en el 90% de los casos, las palabras son bien pronunciadas, como se pronuncian en el idioma original, y pronunciadas por personas, digamos, que conocen el idioma, pues. Entonces, a mí, si usted quiere mi consejo, de verdad, váyase bajando música, no sé qué tipo de música le gusta. Yo prefiero la de los 60, 70, 80 y 90 en inglés, porque sí. No es que yo esté en contra de otros géneros, allende de todo eso, pero tienen una pronunciación más escalonada, lo que permite aprender, los ritmos permiten aprender esa pronunciación. Como me estaba oyendo cantar cuando canté Carrie, o sea, es muy clara la pronunciación, no me acuerdo, Europa se llama el grupo, pero cuando dicen, when lights go down, I see no reason for you to cry. Entonces, ese aspecto le hace a uno que digamos que vaya tratando de aprender, ¿no? A pronunciar las palabras, o sea, a educar el oído, porque ya distingue uno. A veces uno le gusta esa música, me gusta, pero ya cuando la oye, no distingue ni el 10%. Entonces, lo mejor que puedo hacer yo hoy, que está el medio, es tenerla ahí, yo así puedo oírla en mi celular con YouTube, ver cómo va. Yo le sugiero no la ponga traducida. El problema de nosotros es que queremos ver, es que qué dice. O sea, a veces con ponerla solo... Exacto, componer solo el ritmo y la letra en inglés para tratar de pronunciarla, con eso tengo bastante. La oigo una vez, la trato de pronunciar y luego la canto hasta que ya se me queda. Eso le va a dar, yo le garantizo que va a mejorar su pronunciación en un alto porcentaje. Mi hija, yo creo. Y me asustó a mí también. Teacher, vaya a verla. Ahí está mi esposa, pero es que me asustó, o sea, el golpe, créame. Ya me asusté tanto. Me asustó el golpe. Pero sí, está bien. Sí. No, ya la oí que dice, solo se me dobló el pie y se cayó, pero me asustó, o sea. Ok, me asustó entonces. También. Sí, entonces, sí, perdónenme. No se preocupe. O sea, entonces, eso es lo que puede hacer, Silvia. Yo con gusto, o sea, lo que sí voy a hacer y voy a empezar a mandar algunas canciones al grupo para que las oigan, para que vayan, como les digo, eso le va a dar, o sea, le va a mejorar un tanto la pronunciación. Yo he aprendido mucho la pronunciación, obviamente, de muchas canciones, ¿ah? O sea, de muchas canciones que usted oye, luego así como hace una en español, la oye, la canta y ya después la vas cantando naturalmente y ya naturalmente te va saliendo la pronunciación o el canto de esa canción. Obviamente nosotros no estamos cantando para nadie, no tenemos que tener una voz de soprano, sino que lo que necesitamos básicamente es de pronunciation, ¿ok? Sí, sí, porque a veces, vaya, cuando usted está dando las indicaciones, yo, o sea, a veces me quedo
sea, lo que voy haciendo es atando algunas palabras que sí reconozco para armar lo que usted nos indica. Pero, ¿sabe, Silvia? El problema es ese, que, o sea, nosotros los hispanoparlantes no entendemos que el inglés es más de contexto que de traducción. Entonces, nosotros vamos procesando palabras queriendo traducirlas. Yo he sido quizás traductor una o dos veces y entendí que será un gran problema. O sea, querer traducir más que entender, aunque obviamente para entender tengo que traducir, pero no tengo que traducirlo todo. Con entender el contexto, pero el problema es ese. Como los españoles estamos tan acostumbrados a palabra por palabra, es como que... Entonces, sí, sí. Esos procesos mentales que ya van como que... Yo dije una frase, por ejemplo, pero usted se quedó en una palabra que no entendió y esta, ¿y qué significa? Entonces, más que contextualizar lo que está diciendo el profesor. Entonces, ese, por eso le digo yo y sugiero que las canciones no las oigan, no vean la traducción. No vean, digamos, pero ¿cuál es el problema de nosotros? Que obviamente queremos ver lo que dice y subtitulada. Entonces, ya vamos a ese proceso mental de inglés español. No, vamos a acostumbrarnos no solo a por lo menos a pasar el inglés. ¿Ah? Ya después, si quiere, puedo buscar, pero por ejemplo, ya solo inglés. Porque si yo paso inglés español, es bien difícil. Fíjese que uno no le presta mucha atención y no se ven bien las películas cuando se ven subtituladas. Primero, porque no leemos rápido. Y segundo, porque estamos por leer el subtítulo, nos perdemos algo de la película. Sí, no la vemos. Entonces ya no la... Entonces lo mismo pasa con las canciones. Usted a veces, por ejemplo, cuando la empieza por cantarla, por ir viendo qué es lo que dice, ya no le haya mucho gusto a la canción y no la pronuncia. Entonces mi consejo es, y ese es muy propio, yo voy mandando alguna lista, tiene mi palabra, y algunas canciones, y algo atrás de su gusto particular. Vuelvo y repito, yo no hablo de géneros ni nada, pero sí, la romántica entre 60, 70, 80, 90 es bastante clara en su pronunciación. O sea, y hay muchas canciones que están de acuerdo a lo que yo estoy estudiando, por ejemplo. Y ese me va a ayudar a mejorar, to improve my English, ¿ok? Y ya después, o sea, como le digo, por ejemplo, una pregunta de la canción, Where are you now? Where are you now? ¿Dónde estás hoy? De Nazareth. Te necesito ahorita, o sea. ¿Ah? Hay otras páginas también, yo no las puedo usar aquí en las sesiones, pero también hay otras, hoy han surgido en YouTube unas páginas que se llaman Aprendiendo Inglés con Películas, y son bastante interesantes. Son short scenes of the movies, son escenas cortas de las películas, pero en diálogos reales, un diálogo corto. Por ejemplo, yo vi una de Los Increíbles que pregunta, mira, ¿y dónde has estado? Salió, pero esas pequeñas cosas, exacto, son escenas de 4 o 5 minutos cortas, exacto, pero que contienen la pronunciación y básicamente una comprensión corta del lenguaje. Ah, bueno, lo que puede ser que nos lo mande al grupo o me lo mande ahí para que... Vaya, voy a ir buscando yo pedazos de escenas cortas de YouTube y todo eso para irles, para apoyarles, para que vayan. Okay. Eso sería. De ahí con los temas no tiene ningún problema, Silvia. Claudia. No. Perdón, Claudia, discúlpeme. Perdóneme, Claudia, perdóneme. Claudia, no, discúlpeme. No tiene ningún problema. No, yo ahí la voy entendiendo. La parte de la gramática ahí sí la voy comprendiendo. No es eso. Okay. Mi mayor problema, como le decía, más que todo la pronunciación en la parte que a veces no comprendo cuando usted habla y eso, entonces... Pero ahí vamos, pues, o sea, haciendo todo lo que... Sí, lo que pasa es que como también es una clase de inglés, tengo que dar, digamos, mucho inglés, hablarles a ustedes para que vayan tratando de ese esfuerzo de que me quiero. Porque si no, como les dije, pues, no, hablemos de español, hablemos de otras cosas, historia, lengua, y tranquilamente. Sí, ¿no? Ya metiendo en la mente, ya uno lo va practicando, va aprendiendo palabras nuevas y las va uno usando. Así es. Está bien, teacher. Eso vaya, sería. Pues, un placer, Claudia. Voy a trabajar en el ejercicio, ya. Va. Perfecto. Gracias. Que esté mejor ahí, que esté bien. Ok, ahorita indago. Bueno, thank you. Have a nice night. Good night.